tal? Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos. Esto es Historias en Nuestra Voz. Mi nombre es Alberto Ábrego y estamos transmitiendo totalmente en vivo desde de GES Media, nuestras instalaciones Fray Servando Teresa de Mier, 135, tercer piso. Pues bien, estamos ya prácticamente a fin de año, ya son los últimos programas del ciclo, bueno, no del ciclo, del año de 2018, ya estamos en plenos festejos de la Navidad y de todo este tipo de cosas tan ricas que nos invitan a estar con la familia, con los amigos, luego más con los amigos que con la familia, ¿verdad? Bueno, sí. Pero bueno, también es tiempo de unión familiar, así que hay que darnos esa oportunidad, darnos esos apapachos y estar pendientes porque seguramente 2019 va a estar cargado de nuevos programas. Un saludo a mi co-conductor que el día de hoy no está con nosotros, maestro Alejandro Sevilla, hasta donde estés te mandamos un saludo, esperamos ya que en la próxima emisión estés aquí. Sabemos que estás pendiente de la programación, pendiente de tus alumnos y bueno, pues esperamos verte pronto ya totalmente restablecido. El día de hoy tenemos un programa interesante a propósito de esas fechas que decía yo que se vienen. Ahorita vamos a conocer un poquito de nuestro invitado, pero quiero presentar a los entrevistadores jóvenes de tercer año de Escuela Secundaria Técnica que como siempre vienen aquí con muchas dudas, con muchas inquietudes, pues a conocer y a crear historias en su propia voz. Empiezo con la guapa. ¿Cómo estás? Preséntate. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Angie. Yo soy tercero y pues vengo aquí como a entrevistar a Cristian Rico. Ah, ya nos quemaste el invitado. Bueno, Cristian Rico, ya dijiste. Pero contenta, emocionada, nerviosa. Sí, vengo emocionada. ¿Sí? Sí. ¿Te gustan las cámaras? Poquito. Sí, poquito. Y tenemos por allá al galán. ¿Cómo estás? Bien. Mi nombre es Uriel Escobar González. Es mi primera vez, vengo muy contento. Interesante hacer unas preguntas a nuestro invitado. Sí, se ve que la primera estás nervioso, todo tranquilo, relajado, no pasa nada. A ver, toma aire. No pasa de que lo vea mucha gente en YouTube, le dé like, o a lo mejor digan, mira nada más, estaba bien nervioso. No pasa nada, ¿sale? Y bueno, ya anunciaron por aquí el nombre de nuestro invitado. Él es Cristian Rico. Cristian Anthony Rico Sánchez. Sánchez Rico. Sánchez Rico. Ya le cambié el apellido, perdón, Sánchez Rico. Él es licenciado en nutrición o nutriólogo. ¿Qué es lo correcto, Cristian? Bueno, somos licenciados en nutrición y ahora sí como los médicos que le dicen doctor, pues ya lo mínimo o la parte más pequeña pues ya le dicen nutriólogos. Pero pues, se puede decir licenciados en nutrición. Licenciado. Puede entrar como LIC, licenciado, ahora sí como ustedes gusten. Ya los pacientes pues ya también nos dicen ya a su modo. ¿Cómo está su modo? Sí, licenciados, maestros, doctores. Ah, ya. O sea, ya no es solamente uno, ya nos dan como muchos nombres. En general a todos, nada más a uno. Bueno, ya estoy yo adelantándome la entrevista, ya ven, muchachos, perdón. Bueno, pues él es Cristian, él es licenciado en nutrición o nutriólogo, doctor o como quieran llamarle. Pero pues vamos a averiguar un poquito acerca de las actividades que él tiene. ¿Quién empieza? ¿La guapa, Andy? Sí. ¿Por qué elegiste licenciatura en nutrición? Bueno, es una pregunta muy chistosa. Porque yo, mi primer carrera que yo quería era medicina general, especialista en cirugía. Obviamente hice los exámenes, desafortunadamente no me quedé. Hice los exámenes en todas las universidades. En una de ellas me mandaron la opción de poder estudiar nutrición. Yo pues me quedé como nutrición. Entonces empecé a investigar un poquito qué era, qué sucedía con nutrición. Fui a la instalación de donde me habían mandado, me mandaron hasta Tultepec, de las nuevas universidades que empezaban en ese entonces. Y pues bueno, empecé a llamar esa parte de lo que era nutrición. Después, pues obviamente vi que más cerca de mi casa había igual la escuela, es Unitec. Yo soy de ahí, de Campos Atizapán. Y pues empezaba a ver que era un poquito diferente el plan que tenía. Y ya, me metí, pues dije, no, pues bueno, total, vamos a intentarle, ¿no? A ver qué pasa. Ya después, conforme fui avanzando, pues ya me fui enamorando un poco más de la nutrición. Y pues ya muchos me preguntan, ¿y seguirías estudiando? Y digo, nutrición sí, a lo mejor otra cosa ya no, pero nutrición sí, seguiría estudiando. Pues, y a lo que nos acabas de decir, ¿estás satisfecho con la carrera que tienes? Sí, esta carrera muchos piensan que solamente se enfocan en una cosa, pero en realidad se enfocan en varias cosas. Podemos estar en muchas áreas, entonces digo, cada vez voy descubriendo cada área un poquito diferente y me va enamorando un poco más esta parte.
en qué te vas, bueno, especializando? Por ejemplo, tú dijiste en medicina, es como muy aparte, ¿no? ¿O viene ahí? Bueno, las diferentes áreas de nutrición es en lo clínico, que es la parte de medicina, de investigación. En poblaciones se enfoca mucho la parte de salud pública. Toda la cuestión de los programas de salud se va viendo en esa parte. Investigación, que también es una cuestión muy divertida. A lo mejor no tan divertida en la cuestión de estar investigando, pero divertida en la cuestión de estar recabando datos. Y también se da en la creación de alimentos. También nosotros nos dedicamos a la parte de creación de alimentos. Hablando, por ejemplo, de diferentes empresas que se dedican a la creación de estos alimentos, pues también les podemos ayudar en esa parte. Y de ahí pues se va desenfocando a cada área un poquito más pequeña o diferente que se puede ver en la parte de la nutrición. Pues vemos que estás joven, pues, ¿cómo cuánto tiempo llevas en esto de la nutrición? Bueno, en sí la carrera de nutrición es una carrera muy joven. Si la comparamos con medicina, con otras carreras que llevan muchos, muchos años, nutrición es relativamente joven. Yo conozco gente que sí ha estudiado nutrición, pero ya bien, o hasta apenas lo está haciendo de una forma. Yo llevo, bueno, desde que salí hasta ahorita llevo 2 años ejerciendo nutrición. La licenciatura dura regularmente entre 4 o 5 años más o menos, dependiendo obviamente de la universidad y del enfoque a uno que le quiera dar en esa parte. Oye, Cristian, perdón, sí. Angie, ya ibas a hablar de Gané. A mí me surge una duda. Sí. ¿Todo lo que comes te nutre? Sí. Una de buena forma y otras no de buena forma, por decirlo así. ¿Pero se le llamaría nutrir aunque no sea de buena forma? Sí. Sí, porque nos está aportando algo que puede beneficiar o perjudicar nuestra salud, pero nos está aportando algo. Ok. Y bueno, hablando de nutrimentos y todo, sí, eso, ¿tú qué opinas sobre la diabetes infantil? Híjole, bueno, es un tema muy, muy grande. Bueno, un poquito lo vemos en esta cuestión. Tenemos varios tipos de diabetes. Tenemos diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes gestacional. La tipo 1 regularmente es en niños, pero pues obviamente se puede ver en niños desde que nacen, desde que empiezan a entrar a la escuela, que se empiezan a ver algunos síntomas, o inclusive en la adolescencia. ¿Okay? Todavía se considera niños, por decirlo así, menores de 18 años. Entonces, entrando esa parte, pueden entrar en esta categoría de diabetes tipo 1. Diabetes tipo 2 se supone que es en adultos, pero ahorita ya no es como tanto en adultos. Ya se da dando también ya en gente un poco más joven. Esa regularmente, como ya te mencionaba, se da en adultos y es un poquito más agresiva, por decirlo así, porque va deteriorando el cuerpo si es que no se lleva un buen control de su glucosa, hablando de esta cuestión. Y en diabetes gestacional, pues solamente se da en las mujeres cuando están embarazadas. Ese sí es la única diabetes que se puede decir que se quita, porque ya tienen a su bebé, pues se controlan los niveles de glucosa y está en un rango normal, pero corren aún así el riesgo de padecer diabetes tipo 2 más adelante, si es que no se cuidan, obviamente. Sí. Bueno, y de referente a la diabetes tipo 1, la tipo 2 y la gestación, ¿por qué da? Bueno, regularmente se da por una ingesta alta en consumo de alimentos. Muchas veces la relacionamos más con consumo de alimentos altos en azúcares, pero también se da en la combinación de estos tipos de alimentos. ¿Por qué? Hay gente que lo dice, bueno, es que yo no consumo nada que tenga azúcar. Pues sí, a lo mejor no consumes nada que tiene azúcar, pero estás consumiendo otro tipo de alimentos que a lo mejor tienen un azúcar por ahí disfrazada. Entonces, regularmente se da más por la alimentación y la inactividad física y obviamente también enfocada a los antecedentes heredofamiliares de abuelitos y padres que llegan a tener esta enfermedad. O sea, es sumatoria. Nosotros por ser mexicanos tenemos una alta predisposición a padecer diabetes. Entonces, si le vamos sumando que mi papá, mi mamá, mi abuelito, mi abuelita, los abuelitos maternos, paternos, que no como bien, no hago actividad física, ahí estamos sumando puntos para poder padecer esta enfermedad. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Pues ir restando puntos mejor para no padecer esta enfermedad o inclusive pues vivir de una forma mejor si es que ya la tenemos. Y bueno, cuando quieres hacer una dieta, ¿solo es el nutriólogo o algo así? Bueno, aquí hablando en esa parte de dieta, pues dieta es nuestra alimentación, ¿no?
por ejemplo, pues a lo mejor ustedes pueden decir, bueno, mi dieta es papitas, refresco. Bueno, esa es tu dieta. Y tu dieta a lo mejor puedes decir, es que mi dieta es papas, verdura, fruta, carne. Ah, bueno, esa es la tuya. O sea, dieta en general es lo que consumimos. Ya de ahí, pues obviamente, pues, se va acomodando, obviamente, de preferencia. Siempre les decimos que asistan con un profesional de la salud. En este lado, pues que sea un nutriólogo que tenga cédula profesional. Eso sí, fíjense muy bien. Para que, pues obviamente, tengamos la seguridad de que es un profesional de la salud, ¿no? Y no irnos tanto por lo que nos dice luego las vecinas o el vecino, ¿no? De que es que a mí me funcionó, si yo hice esto, pues sí, tal vez le funcionó a ella, pero a lo mejor a mí no me funciona o no es lo correcto para hacer. Entonces, sí, de preferencia, pues asistir con el nutriólogo. Digo, afortunadamente, hablando del Estado de México y la Ciudad de México, hay una cantidad muy alta de nutriólogos. Obviamente, unos enfocados a ciertas áreas de nutrición, hablando a lo mejor de deporte, a lo mejor de enfermedades, hablando a lo mejor de comedores, que también nos dedicamos también a esa parte. O sea, se va dando en esa cuestión, pero obviamente pues ya también ustedes van conociendo diferentes nutriólogos, digo que lo pueden hacer. El nutriólogo, pues antes se decía que era para gente con economía muy alta, ahorita pues ya no es como tanto, tratamos como de cambiar esa parte, que ya sea para todos, ¿no? Porque pues ahora sí que la alimentación, todos comemos, ¿no? Ni modo que uno sí y otro no. Digo que se puede dar, pero pues la finalidad de esto es que cada uno tenga pues un nutriólogo de confianza, de preferencia, que le pueda sentir, que se sientan ustedes a gustos para poder ir. ¿Y como cuánto es el porcentaje así de la población más o menos que asisten con nutriólogos y para qué? ¿Para qué asisten? Bueno, regularmente cuando llegan a asistir es una cantidad muy pequeña y lo podemos magnificar en esta cuestión. De por sí, cuando nos sentimos mal, muy rara vez la primera opción es ir al médico, ¿no? Primero voy a hacer lo que ya sé que debo hacer, tomarme tal pastilla, tomarme el té de no sé qué, y ya si no me siento bien, ahora sí voy al médico, ¿no? Es como nuestra última opción. Y el nutriólogo es la última de nuestra lista, porque primero vamos con lo más fácil, ¿no? Que luego podemos meternos a internet y buscar algo para bajar de peso, y sí nos aparecen muchas opciones, pero no todas son las mejores. Entonces hay que ver también mucho esa parte. ¿Qué asisten? Regularmente es para control de peso, ¿no? Pero ya cuando les pedimos estudios de laboratorio, pues ahí ya les decimos, pues ya no necesariamente es para bajar de peso, sino porque ya necesitamos cuidar que a lo mejor tienes colesterol alto, triglicéridos elevado, glucosa alterada. Entonces ya no nos estamos enfocando solamente en el peso, sino también en las otras complicaciones que llega a tener un sobrepeso o una obesidad. ¿Ustedes atienden a personas que sufren de ansiedad? Sí, regularmente, bueno, los profesionales de la salud debemos atender a general pues a toda la población, ¿no? Desde bebés hasta adultos. Entonces, independientemente de lo que el paciente pueda llegar a tener. Obviamente, como profesional de la salud podemos decir, ¿sabes qué? Este paciente no lo puedo atender porque a lo mejor no es mi área. Adelante, lo podemos referir con otro médico que sí sea especialista o otro nutriólogo que sí se enfoque un poco más al tratamiento de estos pacientes, pero sí lo podemos hacer. ¿Ha tenido usted pacientes? ¿Qué tipo de pacientes? Pues pacientes que llegan en obesidad y todo eso, pero ¿qué es pregunta? Bueno, yo creo que tratas como de acomodarlo de que tengan obesidad, pero nada más obesidad, o que sean lo que ahorita le dicen con sobrepeso sanos, algo así. Bueno, sí, que viene nada más quiero bajar 2-3 kilitos para la fiesta. Sí me ha llegado a tener pacientes de ese tipo, pero pues ya, cuando los vemos, pues obviamente es pues hacerles entender que no es nada más nutrición para un evento social, sino nutrición es para el resto de tu vida. Porque pues obviamente volvemos a lo mismo, siempre comemos, ¿no? Entonces, ya sea que comamos algo en la calle, comamos algo en casa, pues siempre vamos a estar comiendo. Entonces, es como muy enfocado en esa parte. Perdón, ¿qué es más común? Ajá. ¿El que yo asista al nutriólogo cuando tengo sobrepeso? Sí. O, bueno, vamos a decir ya a lo mejor una obesidad ya mórbida. Es decir, encuentro que van con un nutriólogo gente que quiere bajar 3-4 kilos, o gente que realmente tiene una
situación ya más agravada. ¿Qué es más común encontrar con ustedes? Con nosotros es más común personas que llegan a tener sobrepeso y obesidad. Es más común. Porque muchas veces, y bueno, esto ya no es como tan tanto del paciente, pero sino es más de los otros profesionales de la salud que no les dicen que deben de cuidar su alimentación. De cuando ya tienen alguna enfermedad, hablando por ejemplo de personas que viven con diabetes, pues nada, les dicen limita cierto tipo de alimentos y ya, y con eso vas a estar bien, ¿no? Y no les dicen, oye, pues recomendado que vayas con un profesional de nutrición para que te diga pues qué debes de comer, la forma en cómo debes de comer. Regularmente van las personas que quieren bajar de peso, porque van a una fiesta o porque quieren sentirse bien con ellos, van un poquito más de ese tipo. Oye, ¿y qué pasa con la gran ciudad en la que vivimos, donde está ya la zona de la Ciudad de México conurbada con el Estado de México, que muchas veces las distancias no te permiten pues el tener un trabajo cerca, ¿no? A lo mejor estamos pensando en una hora, hora y media a veces de desplazarte a tu lugar de trabajo y todo ello. Que hay gente que dice, híjole, yo no quiero ir con el nutriólogo porque eso de que coma 5 veces no puedo. Bueno, hay nutriólogos que necesitan acomodar ahora sí que el estilo de vida, por eso hacemos el historial clínico y el recordatorio de 24 horas, que son herramientas que nosotros utilizamos para ver cómo es el estilo de vida del paciente. Y mediante a eso nosotros lo podemos acomodar. Si, por ejemplo, si el paciente nada más puede hacer 3 comidas al día, pues bueno, tratar de acomodar a 3 comidas al día. Tal vez le podemos sugerir una que otra colación, pero muy sencillita. Aquí me refiero con muy sencillita, pues a lo mejor fruta que podemos llevar, hablando de una manzana. Siempre relacionamos nutrición con una manzana, pero porque es la fruta que podemos comprar muy fácil y que la podemos llevar, ¿no? Meter en la bolsa, meter, por ejemplo, nosotros que utilizamos bata, pues en la bata, y la podemos estar cargando y estarlo mordiendo. La podemos picar en un topper y estarla botaneando, también lo podemos hacer muy fácil. Pero sí, es dependiendo de cada paciente, por eso la nutrición es individualizada. Ahora, otra cosa que muchas veces uno se cuestiona. Sí. ¿Por qué te encuentras 5 tacos por 25 pesos y una ensalada te cuesta 50? Bueno, no es la ensalada. Entonces, sí, claro. ¿Por qué en este caso como que la economía atenta contra nuestra salud nutrimental? Bueno, es que ahorita está el boom de fitness, ¿no? Si se dan cuenta, ha aumentado también la cantidad de gimnasios, algunos de prestigio, otros pues ahí más o menos, que nos encontramos, inclusive ya podemos encontrar gimnasios tan simulados, ¿no? Pero esto es tanto por el boom que ahorita se está dando del fitness. Entonces, obviamente, las verduras, dependiendo también de dónde compremos la verdura, puede ser un poco más barato, puede ser un poco más cara. Y hablando de la carne, pues bueno, la que luego venden en esos puestos, pues hay que dudar si es carne o no es carne. No, claro, pero, ¿no? Pero o sea, es más barata. Hay que ver su procedencia en eso. Ok. Bueno, el tiempo está corriendo. Antes de terminar, Angie, ¿quieres mandar algún saludo al novio o no? No. Así estoy bien. Ah, bueno, alguien de tu familia, una amiga. Saludos a mi mamá. Saludos a tu mamá. Bueno, qué antisocial, ¿eh? Así fueras en la escuela. Uriel. Pues un saludo a toda la escuela secundaria técnica que nos está viendo. Un saludo a mi mamá y a mi novia. Dile el nombre de la novia, oye. ¿Tú quieres que se den todas por saludadas o qué? Un saludo a mi novia que se llama Violeta. Hasta rojo se puso. Hasta rojo se puso. Bueno, Cristian, ¿dónde podemos localizarte en un momento dado de toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas que ve estos programas? ¿Dónde te puedo localizar para tener información acerca de pues, una vida sana en cuanto a la parte nutricional se refiere? Sí, claro. Tengo mi página de Facebook, se llama Nutriendo Vidas. En ella pues, podemos encontrar información en general. Ahí también está la parte de chat, pues, para que sea un poquito más fácil luego comunicarnos en esa cuestión. Igual ahí, si necesitan o quieren alguna consulta de nutrición, también lo podemos ver en esa parte. Es Nutriendo Vidas. El monito que tiene como imagen es una persona que tiene un glucómetro, que es el aparatito que nos ayuda a checar nuestra glucosa. Entonces, digo, también para que lo vayan ubicando un poquito mejor y sea más fácil encontrarlo y no vayan a dar clic en otras que a lo mejor se puedan confundir. Oye, estaba yo escuchando que parece ser que te integras al equipo de Vejez Media y que vas a estar dando cápsulas sobre nutrición, ¿es esto cierto? Sí, vamos a estar dando cápsulas de diferentes temas.
ya sea sobrepeso, obesidad, complicaciones del sobrepeso, obesidad, que es diabetes, que sea diabetes, a lo mejor un poquito de alimentación en la adolescente, todos estos temas que se pueden dar. Y de igual forma, pues si tienen ustedes alguna duda sobre algún tema, también lo podemos plantear y lo podemos hacer en esta temática un poquito más sencilla para que sea la información para todos y obviamente enfocado un poquito más en los adolescentes, que es donde luego se nos dificulta un poco. Oye, y por ejemplo, escuchaba yo que a pesar de que eres un nutriólogo muy joven, gracias, digo, somos por ahí de la misma edad, él de edad y yo de experiencia, bueno, por ahí va, ¿trabajas en una institución que tiene que ver con algo de la diabetes? ¿Cómo es esto? Sí, se llama Centro de Atención Integral al Paciente Diabético Nicolás Romero. ¿Aquí es la vuelta? Sí, súper, bueno, de aquí vaya, sí está súper cerca. Ahí somos un grupo de profesionales de la salud que nos dedicamos al paciente que vive con diabetes. Para que, pues obviamente, darle toda esta parte más sencilla a él de cómo poder sobrellevar y cuidar su alimentación y obviamente otros factores que llegan a involucrar su diabetes. Oye, a propósito de, es que a mí me salen, ya me están haciendo señas, ya voy, ya voy. Me salen muchas dudas. De un tiempo para acá, bueno, dentro de la familia, mi abuelo, en paz descanse, padeció de la diabetes muchos años. No la consumía él, pero veíamos esos sobrecitos luego de colores que son sustitutos de azúcar. Sí. Y de un tiempo para acá salió una plantita. ¿Esa la pueden consumir los diabéticos? Sí, se llama stevia. Así es. Sí, sí la pueden consumir. Esa plantita, digo, si la pueden conseguir así en la plantita estaría súper mejor porque es un poco más natural. Y no sé dónde la pueden conseguir, a lo mejor pues donde vendan plantas, tal vez ahí lo pueden conseguir, pero sí lo pueden hacer viéndonos como en la parte un poco más saludable, así lo podemos hacer. Sería más bien una mejor opción que a lo mejor los sobrecitos de sustitutos. Bueno, oye, ¿qué le dirías a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas? Son jóvenes, adolescentes, tercer grado, ya viene Comipems, qué emoción. Ya viene el examen de Comipems. Ya vienen, sí, más nervios. Próximamente los traigo a concursar en español, van a ver. Que por cierto, no se pierdan la programación que tenemos aquí en DGSTV, te voy aprendiendo. Tenemos Jugando en Español con un servidor, escudriñando la historia con el profesor Alejandro Sevilla. Art de GEST, donde diferentes profesionales del arte nos enseñan sobre su actividad, y en radio, que también es aquí de Dejes Media, porque Dejes Radio es tu radio, pues tenemos este espacio donde los jóvenes son obviamente los protagonistas. Entonces, bueno, después de los goles, ya se me olvidó lo que iba, ya ves. Bueno, que dijera algo para la comunidad estudiantil. Ah, sí, pero en el aspecto de ellos que ya van por el examen y que muchas veces sí dicen, bueno, yo voy para esta carrera, yo voy para esta otra, ¿por qué estudiar nutrición? Bueno, nutrición, pues les vuelvo a repetir, es una carrera muy nueva prácticamente, pero pues no es tanto que vayan a estudiar nutrición, sino estudien más bien lo que les apasiona más. Ah, no, sí, pero tú no. Promocionanos tu carrera. Ah, bueno, de nutrición ahí pues les puede servir mucho, porque no es nada más hacer planes de alimentación para personas, sino se enfoca también a nivel de comedor industrial o a nivel de comedor turístico. Oye, fíjate que a propósito de eso, hay muchos jóvenes actualmente por el boom de los programas televisivos que dicen, híjole, yo quiero ser chef. Sí. Y yo pienso que chef es irme a la cocina y hacer un platillo. Sí. ¿Un chef tiene que tener conocimientos de nutrición? Debería de tener conocimientos de nutrición. Actualmente, diferentes escuelas que se dedican a gastronomía ya les dan un poquito de nutrición, pero es así como muy por arriba. No, lo padre, bueno, yo tengo compañeros que estudiaron gastronomía y ahorita ya estaban estudiando nutrición, entonces juntaron las dos y pues es para crear alimentos un poco más saludables, ¿no? Que a lo mejor luego los podemos ver en restaurantes y todo eso y que nos quedamos, híjole, es que a lo mejor ese tiene una cantidad de grasa muy alta. Y pues con esta parte pues podemos modificar el alimento a que sea un poquito más rico y ayudando a que a lo mejor tenga alguna función en nuestro organismo y pueda ser más aceptado para nuestro cuerpo. No, y sobre todo mencionabas tú que está el área que se dedica a los comedores. Sí. Que si a lo mejor yo digo necesito una dieta porque tengo una dieta específica porque dentro de mi personal hay diabéticos, hay hipoglucémicos, hay gente con determinadas situaciones, sí tengo que saber cómo balancear una alimentación. Exacto. Hay hay empresas que actualmente pues se dedican al cuidado, un poco más al cuidado de su personal, que digo, está muy bien, pero pues también hay que enfocarnos un poquito más al cuidado de ese personal.
¿Por qué? Pues porque si tenemos un personal que se enferma muy seguido, pues obviamente vamos a tener muchas faltas y vamos a tener una producción muy baja. Entonces, sí, también lo hacemos, nos enfocamos también en esa parte de, ahora sí que se le llama de comedores, tanto industrial, hablando también, por ejemplo, les decía del turístico, también nos enfocamos en esa parte. Que digo, ahí vamos acompañados mucho de, pues, del encargado de cocina, a nivel claro. turístico pues es del chef, a nivel de empresas, pues es, se le llama, pues la encargada regularmente es pues, una señora que se dedica a la parte de la cocina, entonces encargar también a, pues a educar a la persona para ver cómo puede preparar todos los demás alimentos y sea más fácil también para ella. Bien. Cristian, ¿algún saludo que quieras enviar? Bueno, pues saludo pues, a todos mis pacientes, hay unos que nos están viendo, otros que no tanto. También, pues bueno, sigan en las redes sociales, Nutriendo Vidas. También en la página del centro que les comentaba, Centro de Atención Integral al Paciente Diabético, también estamos ahí. Y también en otra red social, se llama Nusabi, también nos enfocamos en diferentes áreas. Entonces, digo, tenemos tres redes sociales en las que nos pueden contactar por cualquier cosa. ¿Cómo escribo Nusabi para las personas? Nusabi es que es Nutrición, Salud y Vida. Con S. Ajá. Nutrición, Nusabi, Salud con y S. Vida. Nusabi. Ajá. Ok, bueno. Pues, muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a ustedes. Angie, muchas gracias. Uriel, ¿ya pasaron los nervios? Ya. Ya. Bueno, pues muchas gracias en producción a Lalo. Como siempre, aquí profesional con la cámara y después con la edición y subiendo. No se pierda nuestra programación en YouTube. Denle like, la página es de GES Media. Esta es una producción a cargo justamente de GES Media, cuyo responsable es el licenciado Manuel Salgado Cuevas, a quien mandamos un saludo y nuestro agradecimiento por el apoyo. Saludos a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas. A nombre de mi compañero y amigo que el día de hoy no está presente, el maestro Alejandro Sevilla, y un servidor, Alberto Ábrego, nos despedimos. Nos vemos la próxima. Buenas tardes.